Bienvenidos a un mundo creado para transmitir felicidad. Un mundo pensado para divertir a todos. Un lugar que ha brindado durante 22 años entretenimiento para toda la familia. Hoy conoceremos la historia de Virtual Park. En la época de los años 80, comenzó la explosión electrónica y la de los videojuegos. Esta fiebre, tarde o temprano, también llegaría a Venezuela. Conozcan a Wilfredo Suárez, la primera persona que decidió hacer en Acarigua, del mundo del entretenimiento en videojuegos, una manera rentable de emprender un negocio. Él nos contará cómo comenzó todo. Para ese entonces, el nombre Virtual Park aún no había nacido. Videomania Salón comenzó un 5 de mayo de 1992. En esa época, yo tenía 26 años. Y bueno, estaba comenzando un negocio que me gustaba, que era el mundo del entretenimiento. Bueno, yo venía de Caracas, me he graduado de TCU en electrónica. Llegué a Ospino, estuve montando una miniteca con un amigo. Y bueno, después de todo eso, que mi papá vende su negocio en el pueblo, nos venimos a Carigua y bueno, quería montar algo de entretenimiento y no sabía qué montar. Un día mi hermano me llama de Caracas y me dice que vaya a Caracas, que me tenía el negocio soñado. Yo arranco y me lleva al CCCT, a una sala de videojuegos que se llamaba La Ciudad de las Maquinitas. Cuando yo entro a ese negocio, epa, yo dije, ese es el negocio, de verdad, mira, mi hermano Humberto, la pegaste, ese es el negocio que vamos a montar. Y bueno, y a partir de allí, él conocía a unas personas que hacían importaciones y todo aquello, pues nosotros no conocíamos nada. Y bueno, arrancamos con ese negocio. Y así nace Videomanía Salón, en la Avenida Alianza, que contó con la ayuda y colaboración de su mamá, su papá, su hermano y su hermana, y también de su tío Roquelino Vieira y su esposa Neyser Toro. Pero no todo fue videojuegos en la historia de Wilfredo. Y nos cuenta un hecho curioso acerca del nombre de sus negocios. Yo en mi vida he tenido tres negocios. El negocio de la miniteca yo lo llamaba Baspin porque yo soy vasco, Wilfredo Vasco, y yo tenía un amigo que se llama Pino. La miniteca donde nosotros se llamaba Baspin. Mi segundo negocio, bueno, lo llamé Videomanía por la cosa que en aquella época había un programa de televisión que se llamaba no sé qué manía, no recuerdo ahorita. Y el salón por la sala, no, porque era una sala. E incluso la decoración de la entrada era semejando un poco la novela que había en esa época que se llamaba Por Estas Calles. Entonces tenía los grafitos y la cosa de Por Estas Calles. Y mi tercer negocio, que es el que tengo ahora, se llama Virtual Park. Si te das cuenta, hay algo en común en las tres. Baspin, de pequeña, Videomanía, de pequeña, Virtual Park, de pequeña. Es decir, mis tres negocios han sido con la B pequeña. Si llegara a tener un cuarto negocio, te lo juro que va a empezar por la B pequeña. Quizás en homenaje a mi papá que es vasco, ¿no? Así es. 1996. Como todo en la vida tiende a crecer y mejorar, esta no fue la excepción de Wilfredo, quien buscó la manera de ampliar, actualizar y mejorar la oferta de entretenimiento que venía brindando desde hace más de 4 años con Videomanía Salón. Me entero de una empresa en Valencia que se llamaba Billy Video Games, que ellos estaban dando concesiones en toda Venezuela. Yo arranco para Valencia un día, le pido el carro prestado a mi papá, yo no tenía carro. Y me voy a hablar con el gerente de esa empresa. Mira, yo le presento el proyecto hablado, yo no llevaba nada preparado y él con solamente hablarle, él se convenció de que yo era la persona a la que él le tenía que entregar el proyecto. Vengo a Carigua, alegre, entusiasmado, me busco un local, que es el que estaba en la Avenida 5 de Diciembre, y mira, en cuestión de 45 días, 50 días, ya estábamos montando la sala de Billy,
¿verdad? Eso fue el 19 de julio de 1996. Luego de 2 años de éxitos bajo el nombre franquiciado de Las Aventuras de Billy, dio pie y base para conformar, ahora sí, lo que todos conocemos hoy como Virtual Park. El 15 de julio de 1998 nace Virtual Park. Virtual Park como tal. Yo saco el letrero de Aventuras de Billy y coloco afuera el nombre de Virtual Park, ¿verdad? Sigo metiendo dentro del negocio áreas infantiles, que en la Caribe eso no existía, una piscina de pelotas, que yo lo llamé City Ball, ¿no? Ciudad de las pelotas. En esa época en la Caribe no había McDonald's, no había Macro, no había Farmatodo, no había nada de eso. Y los niños necesitaban un lugar donde entretenerse. Y me traje un castillo inflable de afuera, que eso aquí en Acarigua todo el mundo oía hablar de los castillos inflables, pero nadie sabía que eso, nunca nadie se había montado en un castillo, un niñito se había montado. En ese momento Virtual Park pasa a ser una sala de videojuegos con parque infantil. Todo esto fue gracias a la ayuda de mi suegro, que en paz descanse. También me ayudó mucho mi mamá, mi papá, mi hermano. Y bueno, yo también tenía mi dinero por ahí guardadito. Y de esa manera fue que surgimos como Virtual Park. Y a través del tiempo yo le fui comprando a ellos los espacios, ¿no? La parte que ellos me habían ayudado, y a la final, bueno, yo paso a ser el único dueño, pues, del negocio. Lo que yo me di cuenta es que teniendo el inflable pequeño en el parque, llegaba mucha gente a alquilarme el inflable para fiestas en su casa. Oye, yo vi ahí otro negocio. Y bueno, y comencé a comprar inflables y alquilarlos para fiestas, y ya me iba a otro nivel, fiestas en clubes, planes vacacionales, de las grandes empresas que tiene Acarigua, ¿verdad? Poza, Oleica, qué sé yo, a todas esas empresas, Polar, yo le alquilaba inflables a todos ellos. Sí, la primera persona que alquiló inflables en Acarigua, en esa época, imagínate tú, fui yo. Varios cambios fueron introducidos en esta época. Por mencionar uno de los más importantes, está el cambio del sistema de fichas, que se debían comprar para jugar, por el sistema de tarjeta magnética inteligente, desarrollado por Sacoa, facilitando no solo la manera de jugar, sino también brindando a nuestros clientes descuentos y precios VIP al jugador frecuente. De aquí en adelante, toda la maquinaria del entretenimiento crecía más y más cada día con nuevas atracciones, lo que ya dejaba poco espacio en aquel local de la avenida 5 de diciembre. Por esto, nace otro Virtual Park, esta vez en el CC Mamanico. Desde el momento en que nace Virtual Park en el 98 hasta el momento en que nace Virtual Park Mamanico, apenas pasó un año. Parece mentira, pero eso fue rapidísimo, ¿no? Era el auge de los videojuegos, las máquinas de pelea, Mortal Kombat, Killer Instinct. Epa, de verdad que había un furor en el videojuego, ¿no? Estos juegos eran la sensación del momento. Los adolescentes adoraban estos juegos. Pero el 3 de diciembre de 2009, el Gobierno Nacional, mediante Gaceta Oficial 39.320, decreta la Ley para Prohibición de Videojuegos y Juguetes Bélicos, lo cual obliga a Virtual Park a retirar todas las máquinas de contenido violento de sus salas, provocando pérdidas de inversión y disminución en la variedad de géneros disponibles para jugar. Virtual Park no se detuvo por este inconveniente, así que tuvo que reorganizar su esquema de entretenimiento y reinvertir en nuevas atracciones. Así llegó la nueva sensación, el Pump It Up. Es una máquina de baile
mira, la cual nos llevó, bueno, al éxito total. Todos los jóvenes querían bailar en esa máquina, todos los jóvenes querían ir al negocio por la máquina. Te hizo hacer este campeonato a nivel de la ciudad, ¿verdad? Para que ellos, entre ellos, viéramos cuál era el mejor. Y la cosa fue tan así que la gente de Andamiro, que es el fabricante de la máquina, me escogió a mí para que yo hiciera un nacional, y lo hicimos aquí en Acarigua. Y vino gente de Caracas, de Coro, de Puerto La Cruz, de Barinas, de Barquisimeto, de Valencia, de Maracay. Mira, en esta máquina se realizaron eventos nacionales, incluso en esta máquina bailó un muchacho que luego llegó a ir a México y quedó de segundo lugar a nivel mundial. Cabe resaltar que el éxito de Virtual Park se debe a todos los que conforman este gran equipo. Y muchas de las atracciones que disfrutan los niños hoy en día ha sido estudiada e investigada por... ¡Adivinen! ¡Niño! Ellos son los responsables de investigar cuáles videojuegos o atracciones son las más divertidas. ¡Qué tarea tan aburrida! Y sin duda, los niños también pertenecen al Departamento de Mercadeo y Publicidad. De vuelta a nuestra historia. En el año 2008, Acarigua Araure recibió con mucha alegría la apertura de Llanomol Ciudad Comercial, destinado a ser un punto de visita obligada en nuestro estado. Y por ello, Virtual Park no podía dejar de formar parte de este ambicioso proyecto. Así que el 26 de junio de ese mismo año, y luego de largos días de trabajo y construcción, Virtual Park inicia sus operaciones en Llanomol. Yes, sure you knew when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my. Más tarde, el 31 de marzo de 2009, fue cerrada la sucursal ubicada en Mamanico para enfocar todas las energías en el nuevo Virtual Park Llanomol. Y el 1 de mayo de ese mismo año, a solo un mes de cerrado Mamanico, Virtual Park amplía su sede en Llanomol con 400 metros cuadrados adicionales, donde se colocaron inicialmente las atracciones mecánicas. El 1 de agosto del 2009 nace este proyecto, el Family Train de Virtual Park. Ese fue un proyecto que me llamó la atención porque yo quería seguir expandiendo mi negocio, ¿no? Entonces veía que el local ya se me hacía pequeño y decía, ¿cómo crezco? Bueno, se me dio la idea del tren, se lo planteé a la gente del centro comercial y mira, aquí lo tiene, el tren de Virtual Park. Virtual Park ya había salido de las fronteras de su local en Llanomol para fusionarse con la ciudad comercial y ofrecerle a todos los visitantes el mejor entretenimiento, aún incluso sin visitar el local ubicado en la planta alta, ofreciendo además del tren familiar, los kiddies y los inflables en las áreas del centro comercial. Estas dos últimas fueron introducidas desde junio de 2010. Más atracciones, máquinas nuevas y más novedades fueron incluidas durante el año 2012 en nuestro aniversario número 20. El 29 de agosto del 2012 nace esta área, ¿verdad? Que yo le llamo la sala VIP con ambiente de discoteca. Mira, esto ha funcionado muy bien porque tuvimos el videojuego con luces de discoteca y a los jóvenes les gusta mucho esto. Y hace que ya traiga mucho los jóvenes para acá. Y también lo he utilizado mucho para hacer fiestas teenagers, esos chamos que están entre 10 y 14, 15 años,
y de verdad que me ha funcionado muy bien, incluso para los planes vacacionales. Quien se lo ofrezco, les encanta mucho estar. De verdad que ha sido un éxito total, cosa que en ninguna parte del mundo, en otras partes de Venezuela, yo no lo he visto. De verdad que ha sido un éxito desde ese punto de vista. Hasta el día de hoy se han cumplido 22 años dedicados al entretenimiento para toda la familia. Así somos en Virtual Park. Se me cayó. 29 de agosto del 2000. ¿Qué vas a hablar por teléfono? Por el final. ¿Tú fruces el ceño así? Depende, si me vas a cobrar. Ellos bailaban aquí, me pongo a bailar aquí todo.